Ok, hola, ¿cómo estás? Vamos con un resumen rápido de la etapa 6 de la Vuelta al Táchira 2022, una etapa relativamente corta con 114 kilómetros aproximadamente, salida en la localidad de Rubio y llegada en la subida a Casa del Padre. El tiempo de llegada fue de 3:28:37. La carrera la ganó el día de hoy Roniel Campos del Deportivo Táchira, que ayer quedó segundo a un segundo de Edwin Becerra, hoy es ganador y es líder de la carrera. Segundo, Jair Pérez a 31 segundos y tercero, Didier Merchan a 35 segundos. En el puesto 5, Jorge Abreu, puesto 6, Edwin Becerra, puesto 8, Luis Mora, puesto 10, Carlos Torres, puesto 11, Anderson Paredes, puesto 15, Edgardo Molina. La general queda Ronel Campos de primero a 40 segundos, Didier Merchan y tercero a 47 segundos, Jair Pérez. Para mañana, etapa mítica, etapa al Cerro del Cristo, esperémosla. Nos vemos.